Saludos amigos piratas y coleccionistas que andan en sus galeones buscando los tesoros que le hacen falta para sus colecciones. Por aquí les hablo el pirata de Cuba y hoy tengo como para ustedes un video que he estado esperando, pero se lo voy a hacer. Estaba esperando por un libro que me llegara, pero no ha llegado todavía, así que eh, le quiero mostrar dos piezas que me han llegado. Cuando llegue el libro, abremos el libro, estudiamos qué aparece. En cosas por el estilo se cae. Aquí están los vientos en el galeón bastante fuerte. Este hermoso BC de 1938. Una de mis piezas preferidas. Y por aquí le voy a estar enseñando dos piezas. En la primera página de mi álbum han llegado dos piezas magistrales. Se las quiero enseñar. Esta es una. Esta es una. ¿Y quién es el otro? Vamos a ver quién es el otro. Y esta es la otra pieza. Esta pieza me llama la atención porque... Porque es una pieza bastante... Como ustedes saben, yo colecciono esto por año. Okay, este es mi álbum personal. Y yo colecciono esto por año. Es una locura. Yo sé que es una locura. Pero este galeón está lleno de piratas locos. Todas ellas se las he comentado en otros videos. Y hoy toca comentarles. Dos piezas que están aquí presentes. Miren ustedes. Esto es una pieza súper, súper magistral de la seca de méxico pero que tiene esta pieza en especiales que es una pieza del año 1776 el año de la independencia americana como ustedes saben yo me compré una no hace mucho y pagué bastante dinero y esta me llegó en un galeón súper súper magistral para aquellos que coleccionan monedas de 8 reales vamos a estar hablando de los ensayadores de estas cosas vamos primero a Enseñarle otra pieza magistral, Dios mío, llevaba tiempo cazándole la pelea y sí tiene unos rayones, tiene cuestiones, pero el año 1772, creo que fue el año en que se empezaron a acuñar las piezas de Carlos III con este magnífico busto. Si mal no recuerdo, estoy hablando de memoria, así que corríjenme ustedes. ¿Qué tiene esta pieza de magistral, amigos coleccionistas? Es una. una Perdóname, perdóname que estoy a mil millas a la hora. ¿Qué tiene esta pieza magistral, amigos coleccionistas? Es una pieza de México, 8 reales, ensayador MF o FM. Como ustedes ven, tiene las letras invertidas. Mira, vaya leyendo REX, la M invertida, el 8 reales normal y los ensayadores invertidos. Esta pieza es magistral y es un poquito más grande. Miren esto. ¿Será falsa la pieza por ese tamaño? Bueno, yo he chequeado y pues no, no es una pieza falsa, así que bueno, esta pieza viene de otro lugar, así que hay que tener en cuenta que tiene su ferrumbre. No la he limpiado. Eli, ¿tú crees que la vas a limpiar? Yo creo que sí la voy a limpiar. Ya es una pieza que está dañada. Una pieza que viene de un naufragio, al parecer, del cazador de una pieza de esta. Y entonces yo la voy también a meter. El y ¿dónde la vas a meter? Yo creo que en bicarbonato con limón y estas manchas negras se le van a ir porque es una pieza bastante hermosa. Es mi moneda. Critíqueme mi moneda, pero creo que lo voy a hacer y se la voy a enseñar después. Hay que ser honesto. Deje de estar hablando cáscara de piña cuando usted hace lo mismo. Si la moneda eh, tuviese algún tono hermoso, pues no lo haría, pero en este caso. Este ferrumbre de hierro eh, hay que quitarlo de esta manera. Creo yo, no sé. No, no sé ni qué decirle todavía. No me haga caso. Vamos a ver. Las dos piezas son del mismo ensayador. Son las dos de México. Y los ensayadores son FM. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a buscar aquí este manual de 8 reales. Está disponible también en, la, en Amazon. Solamente aparecen piezas aquí de 8 reales. No de 4, no de 2, no de 1. Y es mucho más barato este libro que el otro. Libro. No le enseño el otro porque ya hubo varios coleccionistas que me lo han eh, pedido. Y pues ustedes saben cómo es, la, cómo es la cuestión. Carlos III México creo que es la primera seca que aparece acá en este magnífico libro para enterarnos de quiénes son los ensayadores de estas magistrales monedas. Y nada, los ensayadores FM. Miren esto. Vamos a buscar aquí un momentico. Vamos a poner esto para atrás. Y esto es México. Esto es lo bueno de los libros. Carlos III. Aquí aparece. Aquí está la moneda B. El primer año, 1772 hasta el 1989. ¿Y quién es el ensayador? F. M. Bueno, por la letra F tenemos a Francisco Antonio de Peña y Flores. También está Francisco Arance y Cobo. Y por la M tenemos a Mariano Rodríguez. Mi pregunta es quién fue el que hizo esta moneda. En este año vamos a ver a ver aquí atrás, creo que aquí aparece este dato. Ve aquí aparecen ya por año, aquí tenemos por la letra F tenemos dos y nos damos cuenta que en el año 70 al 77 está Francisco Antonio de la Peña y Flores, fue el que hizo esta pieza super magistral de 8 reales. Y por la letra M tenemos a Manuel de la iglesia. Gente cristiana, gente de iglesia, gente notable, gente buena y sobre todo unos artistas fenomenales. Fenomenales. Pues nada, amigos coleccionistas, ha sido un video cortico de 5 minutos. Yo les voy a decir algo: eh, si usted quiere coleccionar piezas, eh, monedas que a usted no le pese después de cometer errores. Tírese para los 8 reales. ¿Por qué le digo esto? Son monedas que tienen un valor en el metal. Son 90 y algo por ciento de plata. Eso es número uno. Número dos, son monedas que eh, tienen un valor histórico fenomenal. Esto era cuando la, acá las, las colonias o la Nueva España, como se le conoce aquí a Latinoamérica, en muchos países, era parte de España. Tienen, tienen un valor histórico fenomenal. Y son monedas antiguas. Valor histórico, son antiguas. Valor en el metal. Y tienen un mercado enorme. Estas las coleccionan en España y en toda Latinoamérica, Filipinas, China y Estados Unidos. Es decir, que con estas monedas esto va para arriba, para arriba. Y siempre van a seguir subiendo de precio. Así que nada, amigos coleccionistas, con esta pieza de Carlos III de 1776. Y con esta otra de 1772, primer año de acuñación de las piezas de ocho reales de Carlos III, me voy a despedir. Pero quiero decirle algo. ¿Cuánto pagué por estas piezas? Yo pagué por estas piezas lo que estuve dispuesto a, a pagar, a comprarlas. Es decir, 700, 800, 300, lo que mi corazón me dijo que era el precio. ¿Por qué? Porque las colecciono por año. Estas sobre todo... Pagué bastante. Esta otra me vino de otra manera y pagué un poco menos. Pero es una moneda. Eh, yo digo, ¿no? De unos 500 dólares. Según mi opinión. Porque viene de un destino piratesco. Así que nada, amigos coleccionistas. Con esta pieza me voy a retirar. Siempre recuerda: su moneda vale lo que está dispuesto a pagar otros por ella. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.